Esperanza y Libertad. Es un óleo sobre lienzo de 3 metros por 1,20 metros y el autor de esta obra es Kerby García. Se concluyó en el año de 2016. Kerby García aborda 4 momentos distintos en la historia del municipio de Soledad: el sometimiento y virreinato a los primeros pobladores, la justicia social revolucionaria, el esfuerzo del pueblo soledense dedicado a la agricultura. Hoy por hoy podemos decir que somos un pueblo con rumbo, con identidad, con futuro, con ganas de luchar, con ganas de progresar, y yo creo que lo vamos a lograr. Pues enhorabuena, muchas gracias por ser parte de este testimonio a todos ustedes. Le quiero agradecer infinitamente al cabildo de esta administración municipal por todo su apoyo. En 1988, por decreto del Congreso del Estado, se eleva a Soledad, en ese tiempo Soledad Díez Gutiérrez, en honor a Carlos Díez Gutiérrez, gobernador del Estado, se eleva a la categoría de ciudad. Ordenó que todas las plazas principales de los ayuntamientos se hiciera una fiesta de este tipo y que simultáneamente se llamara Plaza de la Constitución. La cápsula del tiempo del 90º aniversario de la Fundación de Soledad de los Ranchos. Generaciones van, generaciones vienen y la tierra siempre permanece.